chicos, en el vídeo de hoy, como veis, estoy grabando con la cámara del móvil, a ver qué tal, porque bueno, como estoy haciendo pruebas a ver cómo graba con las tortugas, cómo graba con los periquitos, cómo graba con los peces, durante unas semanas vais a tener vídeos tanto con el móvil, tanto como con la cámara, ¿vale? Con los dos. Y bueno, hoy es el hábitat de la tortuga, que por fin he podido montarlo ya que por fin hace ya buen tiempo, hace un tiempo súper súper bueno. Y bueno, aquí tenéis el hábitat de la tortuga grande y aquí el de la pequeña. Primero os voy a enseñar el de la grande, que lo acabo de montar. Parece bastante pequeño en la cámara, pero en realidad es bastante grande, ¿vale? Comparar mi mano, ¿vale? O sea, son como 3 palmos de largo y en total de lo que se lo he llenado tiene 55 litros. O sea, es bastante, bastante grande, ya que esta caja es muchísimo más grande que la que tenía el año pasado. Como podéis ver, ahí está la tortuguita. La acabo de echar de comer y ya se la ha comido todo. Ahí está, ¿vale? Fijaros. Ahí la veis. Mirad. Ahí está. ¿Vale? Luego, de zona seca he utilizado la urna de cristal que tenía. ¿Vale? No sé si la alcanzaréis a ver bien, ¿vale? Esa urna de cristal de ahí, pues la he utilizado para zona seca, ya que era del tamaño ideal, ya que si os fijáis, vale, tiene bastante altura la caja, vale, tiene más o menos un poco más de un palmo, vale, mirad, un palmo y medio más o menos, y como veis la cajita justo llega a un poco más de la altura, bueno, llega un poco menos del nivel del agua, vale, pero como veis, si la tortuga se sube puede tomar el sol perfectamente. Así que esto vendría siendo el hábitat de la tortuga grande. Y bueno, calentador y esas cosas no le voy a colocar, ¿vale? El filtro tengo que ponérselo también, pero el filtro no creo que se lo ponga, ya que si veo que el agua se ensucia mucho, que será lo normal, lo que haré será cambios pequeños de agua, ¿vale? Que de todos modos la tortuga va a estar súper súper sana. Y bueno, vamos a pasar ahora a la tortuga pequeña, que está aquí. Este es su hábitat, que era donde estaba la tortuga grande cuando invernaba. Este hábitat es más pequeño, serán como 10 litros más o menos. Si lo comparáis con este veréis la pedazo de diferencia que tiene. Y bueno, aquí veis la pequeñita, aunque por cierto no he cogido la grande, ahora os la enseñaré, ¿vale? Y bueno, ahí la podéis ver, que enfoque la cámara ahora para cerca, fijaros. Ahí está. Y bueno, vamos a dejarla aquí tranquila, que esté nadando en su nuevo hábitat, que también la acabo de colocar. Y bueno, este hábitat ya lo conocéis todos, y lo que he hecho ha sido colocar dos piedras a modo de zona seca, que a mí siempre me gusta colocar zonas secas lo más naturales posible. O sea, si puedo poner rocas, arena o algo, siempre se lo coloco a modo de zona seca. Como veis, las rocas sí que sobresalen bastante el agua para que ella pueda tomar bien el sol, ya que cuando son pequeñas es importante que tomen bien el sol, ya que si no, luego no van a crecer bien. Y como veis, por aquí está la grande, que la voy a coger para que podáis vosotros haceros, para que veáis un poco su tamaño. A ver si con una mano puedo hoy, está muy rebelde, ¿vale? Fijaros, ahí está, ¿vale? A ver si le enfoque de cerca. Mirad, esta es la grande. No puedo cogerla bien porque si no se me va a escapar y se caerá al suelo. Pero bueno, ahí la veis. Esperar a que le dé la vuelta. Vale, ahí la podéis ver, ¿vale? Es gigante, o sea, compararla con mi mano, si me la pudiera poner justo en la palma de la mano veríais bien su tamaño, pero no me deja porque quiere ponerse ya a nadar. Así que bueno, chicos, esto venía siendo todo en el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Recordad que hoy haré directo a las 11 hora española. Podéis mirar el vídeo que subí ayer para mirar la hora a la que haré el directo, ¿vale? Será a las 11 hora española, y en los demás países pues solo tenéis que pasar la hora o mirar el vídeo de ayer en la que menciono algunos países y la hora en la que será en dichos países. Así que bueno, ahí la veis. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. No olvidéis dejar un like, suscribiros al canal y espero veros por el directo de hoy.